El analista Gabriel Álvarez manifestó que valora de positivo el lanzamiento de la Gran Coalición, quien espera que más organizaciones y movimientos se sumen. Y conducir por un sendero de paz y de constitucionalidad a la solución de la crisis profunda que nos afecta a todos. Por lo tanto, lo primero que hay que subrayar es ese aspecto. Por lo tanto, si bien es cierto, también puede ser que esté denotando dificultades, porque al final de cuentas fue una proclama, pues se había dicho que podía ya señalarse algún grado de avance concreto, pero la verdad es que están también anunciando que se trabaja en normativas internas, en la arquitectura, en códigos de ética, en procedimientos decisorios, en fin, todo lo que se requiere para crear bases sólidas que permitan una sostenibilidad de esta coalición. Desde ese punto de vista, a mí me parece que sí es posible y probable incluso, yo creo que lo más probable es que otros actores relevantes se vayan incorporando a la coalición en la medida en que vayan viéndose los avances en estos temas que le estaba comentando hace algunos segundos. Asimismo, se refirió al vencimiento del memorándum de entendimiento y agregó que debe de discutirse el tema de las reformas electorales. Y para ello se requiere, es indispensable, es una condición imprescindible aprobar las reformas electorales con el mayor consenso posible y que ataquen los aspectos neurálgicos que impiden en este momento tener un proceso electoral. Para ello es imprescindible la asistencia, el apoyo técnico, el acompañamiento en una primera fase de la comunidad internacional, entre ellos de manera destacada la Organización de Estados Americanos, con la cual el propio gobierno había firmado ese memorándum de entendimiento que usted recuerda y que por lo tanto significa un reconocimiento explícito de la importancia del rol que juega y debe jugar la OEA en este próximo proceso electoral que inevitablemente vamos a tener. O va a haber un nuevo fraude, lo cual va a poner a Nicaragua, ahí sí, al borde de un colapso probablemente irreversible y que tendremos más bien que transitar esa situación y espero que no se llegue a esa circunstancia, o vamos a pasar por un proceso electoral legítimo. Noticias 12, Darlene Téllez.